Bienvenidos a un nuevo episodio de DroneControl.doc. Hoy conoceremos la casona de Tajes. Ubicada a orillas del río Santa Lucía, en el departamento de Canelones, encontramos esta construcción de finales de 1800. Perteneció al expresidente Máximo Tajes, quien gobernó nuestro país entre los años 1886 y 1890. Tajes nació en 1852 y, siendo muy joven aún, ingresó al ejército. Le bastaron pocos años para lograr el rango de capitán y menos aún para ser nombrado coronel. En agosto de 1882 es designado ministro de Guerra y de Marina, cargo que lo llevaría, algunos años después, a ser el responsable de combatir la Revolución de Quebracho, que surge como consecuencia del gobierno de corte dictatorial del general Máximo Santos. El ejército revolucionario, que fue derrotado sin mucho esfuerzo por los 5.000 soldados bien equipados de Tajes, contaba en sus filas con varios hombres de renombre. Entre ellos, algunos futuros presidentes, como José Valle y Ordóñez, Claudio Willimann y Juan Campistegui, y muchas otras figuras destacadas, como Javier de Viana, Gonzalo Ramírez, Juan Zorrilla de San Martín, Pablo de María, entre otros. Todos ellos se salvaron milagrosamente de ser fusilados. En agosto de 1886, Máximo Santos sufre un atentado contra su vida, hecho que lo lleva a endurecer el carácter represor de su gobierno. Pero al poco tiempo, la grave situación económica del país y la crisis política, entre otros aspectos, lo hacen renunciar a su cargo.
Máximo Tajes asume como presidente y adopta una política conciliadora que reduce la tensión social del gobierno anterior. Además, apoya el desarrollo de la cultura nacional, la educación y la salud, principalmente en el interior del país. Durante su mandato, se vive una breve época de bonanza económica y de especulación financiera. Pasa a retiro en el año 1900 y fallece pocos años después, en noviembre de 1912, aquejado por problemas respiratorios. En la casona funciona hoy en día el Museo Presidente Teniente General Máximo Tajes. Aunque la construcción posee una impronta principalmente italiana, en ella se pueden encontrar variedad de estilos. Muestra de esto es el espectacular mirador de 16 metros de altura que nos hace recordar a las antiguas edificaciones musulmanas. En la casona destacan variedad de elementos simbólicos. Se aprecian en los frisos, por ejemplo, nereidas, grifos y leones. Los frescos que aún se conservan nos impactan con su detalle y hermosura. Tajes era profundamente artiguista, por eso podemos encontrar en los accesos laterales de la construcción dos bustos del prócer, que lo representan en una edad avanzada. En ellos se aprecia el rostro de un hombre viejo y cansado, que se puso al hombro la idea de la patria grande y que quiso defender a los más infelices, mientras los malos europeos y los peores americanos lo rodeaban.
llegamos al final de otro episodio de DroneControl.doc. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.